El Cantón Huaquillas fue el escenario que la Policía Nacional del Oro eligió para desarrollar la Caravana de la Conciencia Social y Pacífica, cuyo objetivo fue lograr que la ciudadanía se empodere de los recursos con los que cuenta la policía para frenar la delincuencia. Esta caravana es una iniciativa del Ministerio del Interior que busca lograr que la ciudadanía conozca de boca de los propios policías cuáles son las acciones, los equipos y la preparación con la que cuenta para enfrentar la delincuencia a propósito de la celebración de los 77 años de profesionalización institucional. La información la brindaron los uniformados de Migración, Grupo de Operaciones Especiales, Grupo de Intervención y Rescate, Jefatura de Tránsito, Unidad de Criminalística, además un can llamado Rizo del Centro Regional de Adiestramiento Canino demostró cómo se interviene para detectar la contaminación de equipaje con sustancias sujetas al control. Los habitantes del cantón fronterizo consideraron que con estas actividades se refuerza la confianza ciudadana en la institución uniformada. Marta Contento, Noticiero TV Oro.